Bienvenidos a este canal. Lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Maduro acusa a Estados Unidos de tener bases militares secretas en el esequibo. Desde hace un siglo, Venezuela reclama la soberanía de dos tercios de la superficie total de Guyana, una zona con gran potencial geoestratégico. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó a Estados Unidos de tener más bases militares secretas en el Esequibo, territorio rico en minerales y yacimientos petroleros que el país caribeño se disputa con Guyana. El anuncio se hizo durante una ceremonia en el Parlamento para promulgar la Ley Orgánica para la Defensa de la Guyana Esequiba, redactada después de un referendo interno el 3 de diciembre para ratificar la soberanía sobre el territorio reclamado por Venezuela desde hace más de un siglo. Tenemos información comprobada que en el territorio de la Guyana-Esequiba, administrado temporalmente por Guyana, han instalado bases militares secretas del Comando Sur, núcleos del Comando Sur y núcleos de la CIA. ¿Qué opinan de esta información, nuevamente los invito a suscribirse. Muchísimas gracias por estar acá. Noticias al Día. Estaba diciéndole yo que la Asamblea Nacional de Venezuela, del régimen, obviamente de mayoría, de super mayoría oficialista, aprobó este martes en primera discusión este mal llamado proyecto de ley contra el fascismo, neofascismo y otras expresiones similares. En teoría, la propuesta de ley fue presentada por la vicepresidenta ejecutiva del régimen Delcy Rodríguez, pretende combatir el fascismo en todos los espacios de la vida social defendiéndolo como una, voy a citarla, abro comillas, postura ideológica o expresión basada en motivos de superioridad racial de origen étnico, social, nacional, que asume la violencia como método de acción política, que enarbola la cultura de la muerte, denigra la democracia, sus instituciones y valores republicanos, y promueve la supresión de los derechos reconocidos por la Constitución. Cierro comillas. Para los infractores de la ley, el régimen promete penas severas y ejemplarizantes, por lo menos, así lo dijo como siempre. Uno de sus voceros, Diosdado Cabello, escuchen. Y que se aplique a aquellos que practican o tengan esta ideología las más severas penas que podemos aplicarle. Porque dejar crecer, dejar que crezca y hacérnoslo, nos lleva a la situación que estamos ahorita. Nos lleva a la situación que estamos ahorita. Impunidad, impunidad. Y el fascismo sigue ahí, por eso hablan hasta el final hoy todavía, engañando a su propia gente. Fíjese usted, eh, quiero resaltar esta parte de Diosdado Cabello. Nos lleva a la situación que estamos ahorita. ¿En qué situación están ahorita? ¿En qué situación está el régimen? ¿Cuál es la situación de ahorita? La denuncia y el rechazo de que sus elecciones no son, primero, acorde a lo que se dijo en Barbados, segundo, democráticas, tercero, libres. ¿Qué tiene eso de fascista? Le pregunto Diosdado Cabello. La situación en la que están ahorita es esa es esa porque que yo sepa el PCV tiene a Maduro sin ningún problema como candidato a la presidencia que yo sepa los que hoy están inhabilitados solamente son de la oposición principalmente por supuesto María Corina Machado no solamente era ella Corina Lloris también la situación en la que están ahorita ¿cuál es la situación en la que están ahorita y después después Retoma este eslogan de María Corina Machado que dice hasta el final. ¿Por qué retomo esto? ¿Por qué lo rescato? Pues porque queda claro hacia dónde va enfocado, ¿no? El tema queda clarísimo cómo controlar entonces esto que está pasando y que trae la atención de la comunidad internacional. ¿Ahora con qué o a quiénes identifica el régimen con el fascismo? Bueno, mire, esa declaración de Cabello ya nos da la primera pista, ¿verdad? Clarísima. Hasta el final, el eslogan de campaña de María Corina Machado, ya se lo dije, no permitió que se registrara, ¿no? Delce Rodríguez fue aún más lejos al comparar el llamado hasta el final con la frase batalla final de Hitler, que exterminó a millones de judíos. Fíjese por dónde van, ¿no? Al extremo al que se llega. Porque nadie ha hablado de una batalla final ni mucho menos hablan de un exterminio. Y el mensaje lo único que trae es una carga de unión de aquellos que están en desacuerdo con el régimen, que es dentro de una democracia completamente válido. La oposición puede llamar a todos sus seguidores que quieran ir en contra de la ideología, de los planteamientos, del proyecto país de quien está gobernando. Según Cabello también sería fascismo el intento de magnicidio frustrado con dron contra Nicolás Maduro y las protestas promovidas por el líder opositor Leopoldo López ahí está son fascistas según esta retórica quienes promovieron las protestas antigubernamentales en 2014 15 y 17 y quienes promueven sanciones o una invasión contra Venezuela y otra pista muy clara sobre quién es objetivo de esta ley la dio el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez la Asamblea Nacional del régimen se puede llamar Asamblea Nacional que dijo que la ley es una expresión necesaria para dar el debate con la oposición. Entonces, a ver, ¿esto es una ley contra el fascismo o es simple, sencillamente una ley contra la oposición y aquellos que tengan un mensaje contrario a la ideología e intereses del régimen? Es, es una ley grillete. Es una ley grillete. Mire usted qué coincidencia, ¿no? María Corina Machado publica hace unas horas en sus redes sociales una carta que envía a gobiernos de 18 países para alertar sobre la situación electoral en Venezuela. Sale esta ley, en esta carta también anticipa ella que actualmente, no, o sea, ella, no solo su equipo, podría ser objeto de una detención injustificada. Esa es una cuestión que ya habíamos alertado aquí en conclusiones. María Corina no es la única que ha advertido sobre esa supuesta o posible detención. Incluso, que corre riesgo su vida. Eso me lo dijo aquí el expresidente de Colombia, Iván Duque. Escúchelo. Resulta que esas mismas fuentes nos han dicho, así como lo hicieron días atrás cuando se capturó a su equipo, que se está planeando... O bien que sea capturada ilegalmente por el SEBIN en los próximos días, o bien que se pueda también dar un atentado en su contra. Y esto, que además lo he denunciado públicamente, ella también lo denunció el día de ayer y hace dos días en las ruedas de prensa que ella le ha dado al pueblo venezolano. Donde informa de esos riesgos a su integridad. Y por eso yo creo que lo que tenemos que alertar a toda la comunidad internacional es que a ella no se le puede limitar el derecho a expresar su voz como voz de la resistencia democrática. Ahí está, era el expresidente Iván Duque. Vemos que quien promueve esta ley antifascista es el mismo régimen que ahora vuelve a ser objeto de críticas, se lo decía yo. A nivel internacional, por no permitir la participación de la oposición en las elecciones. Esas críticas no llegan solo desde Estados Unidos o desde la Unión Europea, nada más, no. También se han pronunciado gobiernos políticamente afines, como el de Gustavo Petro en Colombia o el de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil. O sea, que eran supuestos, bueno, no sé si aliados, pero le seguían el juego ahí, no se confrontaban, ahora lo han hecho, Lula y Petro. Lo más irónico. Es que de acuerdo con Jorge Rodríguez, esta ley va sobre el reconocimiento del otro que puede pensar diferente, puede tener una cosmovisión diferente, pero es un ser humano igual que tú. Jorge, igual que tú, igual que tú. Bueno, no creo que igual, pero a menos fisiológicamente sí, mentalmente me queda claro que no, no son iguales. Ahora, son seres humanos que piensan diferente ustedes Jorge Rodríguez, a ustedes Nicolás Maduro, a ustedes Diosdado Cabello, a ustedes Tarek William Saab, a ustedes Tarek El Mí. Bueno, si todavía sigue en la jugada Tarek El Mí, porque los desaparecieron. No sé dónde ande Tarek El Pero bueno, por esta razón hoy mismo ya se sabe, se sabe, Rocío San Miguel, por ejemplo, está en la cárcel. Lleva 53 días presa, según provea presuntamente por estar vinculada con una trama para atentar contra la vida de Maduro y otros altos funcionarios. Y aunque el régimen no presentó pruebas, Brian Nichols, que es el subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, se refirió precisamente al caso esta semana. Escucha. Agradecemos que... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.